para allá que para acá. Es cuando te dejas de comprar ropa por moda y te la empiezas a comprar por comodidad. El stand-up comedy es una técnica de una sola persona sobre el escenario, hablando de su visión en general de la vida, de cualquier tema, desde su punto de vista, desde sus propias opiniones y desde su propia neurosis, yo lo llamo así, porque es una técnica también el neurotizar, no es nada más ser, que tienes que hablar como neurótico, sino... Es todos tus puntos de vista neurotizados, un poco exagerados. Yo me atreví a hacerlo en realidad hace unos 6 años porque siempre sentí que tenía la facilidad de hablar irónicamente de ciertas cosas y de poderme reír de ciertas cosas y situaciones, pero nunca me atreví a hacerlo ya frente a un público hasta como en el 2010-2011, por ahí, que me metí al Café 22. Hice 5 minutos y eso que sucedió ahí fue para mí increíble porque me temblaban las piernas, sabía que iba a ser 4 o 5 minutos y no sabía qué esperar. Y cuando ves que la gente empieza a reírse y empiezan a aplaudir y empiezan a responder a lo que estás diciendo, es una droga, en realidad es una droga que te empieza a llenar y quieres más, y quieres más, y quieres más, ¿no? El que te diga que se sube a improvisar en el escenario te está mintiendo porque no existe. Claro que puedes tener una base y tienes que tener una base y una rutina y de ahí partir. Y puedes improvisar con el público, sí existe. Puedes improvisar con situaciones que pasan con el público o sobre el mismo tema que traes en el momento en el escenario se te pueden ir ocurriendo más cosas que no las tenías escritas. Pero en el momento de empezar a surgir, eso sí existe. Pero subirte de cero, a de la nada, empezar a decir cosas que... Groucho Marx, que fue uno de los grandes comediantes de la historia, le dijeron un día... deleítenos por favor con una improvisación y dijo no puedo porque no vengo preparado. O sea, ahí te das cuenta que no existe la improvisación como tal. Es increíble, es un sentimiento que es muy difícil explicarlo. Yo he tratado de decir a veces, y decía que es tu propia neurosis hablando en el escenario muchas veces y tus propios errores también, tus propios juicios, es muchas cosas. Pero cuando ves que la gente se ríe, es como si te estuvieran dando la razón, como si estuvieran estando de acuerdo contigo, ¿no? Estuvieran en ese momento conectando con lo que tú estás diciendo. Y fuera de eso, el ver reír a la gente y saber que los estás haciendo reír con cosas que tú estás diciendo y que tú preparaste y que tú escribiste, es muy, muy, muy llenador, ¿no? ¿Quién les dijo que dos paredes de metal, una puerta que se cierra, que creen que ya porque se cierra, no ven los dos franjas así que quedan abiertas?